Las características y entrevistas que tenemos, no entendí que podía ser una persona psicópata. ¡Un psicópata suelto! Mató, descuartizó, intentó sindicar a otras 5 personas y luego anduvo por las calles con partes del cuerpo de su víctima en un maletín. Confesó su crimen. La policía investiga por qué lo hizo. La justicia lo envía a San Pedro. Tenía 6 cédulas con identidades diferentes. Su abogado alega que el descuartizador padece problemas mentales. Estaba ebrio cuando asesinó. Aún no identifican a la víctima. Él más no va a perder.